pacientes, güey, que... ¿Cuánto pesabas? Ay, sí, llegué a pesar los 200, doctor. 200 kilos, sí. No, me operé, doc. Bajé a 120. Ay, cabrón, ¿en cuánto tiempo? No, pues unos 3, 4 años, más o menos. Órale, compadre. Y luego, no, ahorita ya estoy en 180. O sea, operarte o hacerte un bypass, güey, no es la solución al problema. En verdad, digo, hay gente que le funciona. ¿Por qué? Porque aparte de eso, los hábitos y le pegó bien duro al ejercicio y va. Pero también puedes hacerlo sin la necesidad de quitarte el estómago, güey. O sea, no es garantía el hecho de que si tú te haces un bypass o una manga gástrica, vayas a bajar de... O sea, no es garantía. Si sí bajas, pero que se vaya a sostener, no es garantía, güey. Lo que va al final, lo que va a sostener eso, es el cambio de hábitos. No sé si me explico. O sea, yo también he tenido pacientes de 150 kilos y que pesan 110, güey, o que pesan 100. Güey, conservan su estómago, güey. Ahora, el hecho de haber pesado 75 kilos y haberte decidido o sea, operarte, híjole, y aparte que estás bien chavita, bueno, ya lo hiciste, güey, ya. Cambio de hábitos, güey. Cambio de hábitos porque, corazón, vas a volver a subir de peso. ¿Qué tienen que hacer los dos? Como tú dijiste ahorita, hacer equipo. Como pareja, siempre lo he dicho, hagan equipo como pareja. No hay comida de hombre, comida de mujer, pescado de niño, pescado de adulto, alitas de pollo de hombre, alitas de pollo de mujer. Al final van a comer lo mismo, güey. Y en el caso, pues, de los dos, que, compadre, te llevo 20 años, güey. En verdad, tienes una vida por delante, güey, que te vas a limitar, güey, te vas a... Sí, te la vas a limitar por el problema de la obesidad, güey. Entonces, vamos a echarle kilos, apóyense los dos, échenle ganas, güey. O sea, al final no se trata de llevar una dieta, se trata de empezar a comer mejor, pero que la gente no come bien, pues eso ya lo sabemos. Por eso las tasas de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de hígado graso. Ahorita le comentaba a la muchacha que se fue, que... Precisamente que ellos venían por como que un plan de alimentación para sus hijos. Y le decía yo, pues qué bueno que haya mamás o papás preocupados por la alimentación actual de los niños, porque esos niños que no llevan ese manejo o ese control o esa cultura o esa educación, terminan siendo adolescentes con sobrepeso. Y terminan siendo muchachitos de 20 años ya queriendo, pues, practicarse alguna situación o vivir simplemente con obesidad. ¿Qué tienen que hacer? Es bien simple la fórmula, güey. Eliminen los ultraprocesados. Conmigo no ha llegado una sola persona que me diga, no, doctor, lo que pasa es que yo como mucho aguacate, o como mucho pollo, o como mucho pescado. ¿Cuántos huevos te puedes comer? Pues y antes, tres, cuatro. Y ya, yo no conozco a nadie que se coma 20 huevos. Pero sí conozco gente, güey, que se mete el combo número 6 del Whataburger, güey. Y todavía le quita al hijo lo que le sobró, güey. La gente no engorda por comer comida real, güey. Es algo que quiero. Yo sé que ahorita en redes. No, hombre, ya ni te. ¿Y para qué me meta con las redes, güey? Es un desmadre en las redes, güey. Es un desmadre. Un güey te dice una cosa, otro te dice otra, otro te dice que no cocines con aceite de oliva, el otro te dice que sí, el otro cabrón te dice que no comas fruta, el otro te dice que sí la puedes comer, el otro te dice que no hay bronca con los carbohidratos, y el otro te dice que sí, y que el arroz, y que la pasta, y que el ayuno, y que si keto, y si no es keto, y que tonto, y que no es tonto, y que... Ay, qué pinche hueva, güey. Si todos se pusieran de acuerdo en convencer a la gente, güey, que ya no consuman ultraprocesados, ya habríamos ganado, digo, independientemente del partido político, ¿no? Mis recomendaciones son, pues, bien sólidas, güey. Eliminen el consumo de ultraprocesados. Compadre, todo lo que está viendo usted en la alacena. Que si galletas, que si papitas, que si dulces. ¿Qué tanto son de esto? ¿Sí lo consumes? ¿Sí? O sea, ¿toma refresco ahorita? Es que aguas con el refresco, corazón. ¿Y tú, compadre? Realmente no tanto, ¿Qué es no tanto, güey? o sea, sí lo consumo, pero Imagínate que tus papás te dijeran, mijito, estás fumando mota.
No tanto, güey. ¿Qué es tanto, güey? No, pues a lo mejor, no sé, 2, 3 veces a la No, semana. sí lo tomas, sí lo tomas. ¿Pan lo consumes? ¿No? Que un sandwichito, 2 sandwichitos y que las medias noches, que el no No consumes. sé. ¿Tú, compadre? Yo pan sí. Sí lo consumes. Sí. Se podría decir que igual 2, 3 veces por semana. Sí. ¿Qué tanto son de papitas y ya sabes, chips y taquis y tostitos y esas madres? O sea, lunes a domingo puede pasar una semana en la que no te comiste una sola fritura. Sí. Ok. ¿Tú, compa? No, pues yo sí, ¿no? No, o sea, ¿Y sí, sí los consumo. de lunes a domingo sí le entras? Pues sí, o sea, no soy de que, ay, déjame parar el otro. Pero unos papitos sí me da Sí. O chingo, sea, si tú güey. llegas a un lugar y con tus compas y ves ahí papitas, ah, véngase para Sí. acá. Sí, pues está bien, cabrón. ¿Alcohol? Anteriormente sí, ahorita realmente ¿No? ya le he bajado mucho. ¿Estreñimiento padece? Yo sí. Es común. Yo no. ¿Qué tanto son de comida rápida? Pues más o menos. Así Hijita, ¿fumas de mota? Pues más o menos, pues dos, tres, dos, tres. dos fines de semana, ¿Y qué más nada. sería? ¿Qué sería? De que No, pues de repente de que Franquicias, güey, que la estrellita, que en la todo. pelirroja, que el Fuchi, la chingada, sí, pues es que está cabrón, luego sale ahí mi compadre la mole chingada con un bote del pollo que en Fuchi, pues es que otra vez, güey, nos bombardean con todo eso, güey, con toda esa información. ¿Hacen ejercicio? Ya no. ¿Y eso? ¿Por? No, he agarrado la bici. No, ya, corazón, no, es que en verdad, mira. Están bien chavos, güey. Es que, ¿sabes qué va a pasar, compadre? Ahorita ya les voy a echar el cuento, ya se van a pesar, ¿eh? Tu grafiquita, ahí está tu laboratorio, nos vemos en un mes. Y van a llegar mis siguientes pacientes. ¿Edad? No, pues tengo 34, doctor. ¿Y usted? No, 34. Los dos tenemos 34 años. Son parejas, sí, ya nos casamos. Tenemos 3 años de casados. ¿Cuánto andas pesando? No, hombre, doctor, yo ando bien arriba, güey. Ya ando los 130, cuando ya traigo broncas de triglicéridos y ya sabes, resistencia a la insulina y leche. ¿Y usted? No, doctor, yo ando pesando ya 85, 90. Déjeme le cuento algo. Yo me operé hace 10 años. Me hice la manga. Y sí bajé, pero pues otra vez. Ahí les voy a echar el cuento, bla, 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 bla. Se van a ir y luego llega mi siguiente paciente. Edad, tengo 44 años, doctor. Pero así llegan, güey. ¿Cuánto andas pesando, compadre? No, ya llega al tope, doc. Ya llega al tope. Ando en 150 kilos. Ay, cabrón. ¿Desde cuándo estás batallando? No, hombre, doc, toda la vida, güey. De los adolescente empezó a aumentar mucho de peso. Y he hecho todas las dietas, doctor. Ya fui con uno, ya fui con otro, ya fui con este, el de la luna, el del melón, el de la papaya, la dieta de la piña, el curso de Juan y Fit, güey, ahí el otro vato de Miami, el güerito gritón en San Pedro, el señor de los jugos, aquí el del chino de la Bistermo. Ya fui con todos, güey. Yo creo que me voy a operar, doctor. Ya no me queda de otra. Oye, compadre, ¿tomas refresco? Sí, tomo. ¿Tomas cheve? Sí, también. ¿Qué tanto comes pan? No, pues sí, 3, 4 veces por semana. ¿Ejercicio? No, fíjese que no. No, no puedo, doctor, por mis rodillas, no puedo hacer ejercicio. ¿Qué tanto vives con estrés, güey? No, hombre, hasta el chongo, trae un chingo de broncas. ¿Duermes? No, no puedo dormir, ronco mucho, doctor. Entonces, esa es la historia y lo veo todos los días. Ustedes que están jóvenes, güey, ¿verdad, güey? Les llevo 20 años. Güey, dale para atrás, güey. En verdad, compadre, crea conciencia, poquito, güey. Yo no te quiero decir que nunca te comas un X. Pero si ustedes se apegan al plan, güey, se apegan al manual y lo ven como estilo de vida, ya chingaron, van a estar delgados, sanos, toda la vida te quiere decir que te vas a poner bien figurín, digo, ¿por qué no, no? Hace unos días vino un pelado, me acuerdo, y me dice, llegó muy, muy, como que muy así, muy, como muy confianzudo, güey. Y me dice, ¿qué onda, Doc? ¿Qué onda, Doc? ¿Cómo está? ¿Qué onda? ¿Cómo está? Bien. ¿Tú, güey? No, con madre, le chingay. Oye, compadre, ¿quién eres, güey? En Chile no me acuerdo de ti, así le dije. Ah, ¿qué pasó? Yo vine con usted, no se acuerda de mí. Soy Julián. Ay, cabrón.
Julián, vine con usted en la pandemia. Nah, te mamaste, güey, hace 5 años. No se acuerde de mí. Bajé 30 kilos. Hasta nos tomamos una foto, ahí la subió y la chingó. Pues qué bueno, güey, digo, la neta, pues no me acuerdo de ti, pero ¿qué onda, qué pasó? Ah, no, doctor, es que ya subí 40. ¿Cómo, güey? Sí, yo bajé con usted en 6 meses. Vine, ahí me empezó a dar ahí unos pequeños flashbacks. Dije, ah, ya me acordé de ti, güey. Eres piloto, ¿verdad? Sí, ándele, ya veo, sí se va. Y luego, güey, si ya habías bajado 30 kilos, ¿qué pasó? No, es que ya no hice la dieta. Es que otra vez, güey, no se trata de hacer dieta. Se trata de comer bien siempre. O sea, no llevar... Voy a hacer dieta de aquí a que baje 20 kilos, de aquí a que baje 30, de aquí a que baje 40. No, sino que realmente se vuelva esto... un estilo de vida, güey. Es que si tú me preguntas, doctor, ¿qué va a comer hoy? No sé. Te lo juro, no sé. Pero sí sé que va a haber proteína, va a haber carne, va a haber pollo, va a haber... No sé. Va a haber proteína, va a haber vegetales y va a haber grasa. Eso es lo que va a haber, güey. Hagan ejercicio, muchachos, los dos, güey, es importantísimo. Ese de que no tengo tiempo, no, a ver, para de hacer todo lo que estés haciendo, en verdad, y enfócate en hacer actividad física. Eso es con ganas, sin ganas, deprimido, apachurrado, triste, con hueva, desvelado. Yo también, no piensen que todos los días me levanto con la canción de Rocky, güey, y quiero venir al gimnasio. No, hoy, por ejemplo, hoy tuve un fin de semana ahí medio complicado. Pero aún así vine al gimnasio, güey. O sea, tenemos que hacer actividad física. ¿Tienen rato los dos de no hacer? No, yo pues toda la vida he hecho ejercicio. Y ahora que salimos de viaje, lo padre, ¿verdad? O sea, pero sí, hace. Él hace padre. Muy bien. Está bien. Tengo un... y unas pesitas ahí, no hay de repente, no, un fierrito, no. Toda la vida practiqué deporte, o sea... Sí, básquetbol, voleibol, raqueta, bla, chingada. Pero pesas, un gimnasio de pesas no ha sido. ¿Y tú? Yo hacía, o sea, como a principios de año, estaba en pilates. Ok, entonces digo, lo que quieras, o sea, pilates, pasear perros, planchar ajeno, leche, lo que sea, pero hay que hacer ejercicio. Cuéntenme, por favor, chicos, ¿cuántas comidas realizan al día? ¿Desayuno, comida, cena? ¿Snaquean? Sí, a veces. ¿Y cuándo está? ¿Con qué aceite se cocina en casa? Yo con aceite de aguacate o margarina. Muy bien. ¿Tú, compadre? Pues aceite normal. El normal, como dicen, el normal, que no es el normal, es el anormal. Si revisa la cocina, la verdad, digo, yo sé que mucha gente cocina con esos aceites, ya sabes, canola, soya, girasol, maíz, van para afuera, güey, van para afuera, van para afuera. Buscar unas mejores opciones, el aceite de oliva, el aceite de coco, el de aguacate, la ghee, la mantequilla clarificada, el aceite de o mantecas tipo de res, de cerdo, de pato, la chica. ¿Eso también? Sí, claro, claro, claro. Pues nomás hay que leer los ingredientes. Esos aceites amarillos, pues siempre lo he dicho, güey, el aceite de carro, güey, ya está el chiste bien viejo. Producen mucha inflamación, güey. Son aceites proinflamatorios, son aceites muy refinados, muy industrializados, con muchos solventes, con muchas cosas, con ingredientes que, o sea, no te quieres meter eso al cuerpo, vamos a decirlo así. Lamentablemente, pues están en todos lados. Esos pinches aceites de vegetales, compadre, están como el Espíritu Santo, están en todos lados, güey. Porque mira, esas galletas que están ahí arriba tienen aceite vegetal. El del cumpleaños también tiene aceite vegetal. El cupcake tiene aceite vegetal. Muy probablemente los cornflakes de sabor buñuelo también tengan aceite vegetal. Las galletitas Oreo tienen aceite vegetal. Los Skittles tienen aceite vegetal. Bueno, el Red Bull no tiene. El mazapán ese de ahí, no sé, tengo mis dudas si pueda tener aceite vegetal. El pulparindo no creo que tenga aceite vegetal, tiene pura azúcar. Todo lo que está abajo del pulparindo tiene aceite vegetal. Todos esos frascos que tú ves ahí tienen aceite vegetal. Probablemente las sopas esas Norri y la madre también tienen aceite vegetal. O sea, todo tiene aceite vegetal, hombre. O sea, los ultraprocesados están compuestos de aceite vegetal, harinas refinadas de trigo y jarabe de maíz de alta fructosa. Regularmente eso es lo que trae. Entonces, evitarlo, digo, tratar de evitar todo eso. ¿Alergia a algún alimento? Más o menos sus horarios de desayuno, comida y cena, ¿a qué hora son? Él tiene alergia al camarón. Ah, pero no copas, no pasa nada. Sí. ¿Y los horarios más o menos, chicos? De que 8 de la mañana, 2 de la tarde y 8, 9 de la noche. Traten de cenar temprano también. Es un buen, lo más temprano que puedan cenar.
Ahí tienes salmón, verduras, nueces, aceitunas, espinacas, cebolla, le entran. Sí. Carne, huevos, verduras.